¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de La Otra Cara, el análisis político y social de San Martín de los Andes. 3 minutos han pasado de las 10 de la noche, un poquito más tarde, seguramente recuperaremos pasadas las 11. Vamos a tratar de hacer en el lapso de los próximos 60 minutos, o 57 es el tiempo que tenemos, el resumen habitual de toda la semana, como hacemos aquí en La Otra Cara. Guillermo Larán, buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien, buenas noches. ¿Qué pasó con River, que empató? Venimos bien, venimos disfrutando, va a ver, estamos tranquilos. Yo estoy pensando que el domingo próximo, y este es nuestro último programa de cara al próximo domingo, ¿seguro? Está el Superclásico. Exacto. 17-15. Ya el anterior lo perdió, así que no va a haber. Sí, aparte tienen un miedo. ¿Quiénes? Todos los de Boca. Ah, no, sí, ustedes. No, nosotros. Vienen de empatar 2 partidos seguidos. No, estamos tranquilos, recuperamos la mística riverplatense, un juego de calidad, paladar negro. Son, la mayoría son, Luisito, Luisito de Boca, ¿verdad? Oh, ah, está. Bueno, oh. Somos 2 y 2. ¿Leila? River. 3 y 2. Cristian. Y tenemos un invitado, Cristian es de River, por eso 3 y 2, y el invitado es de San Lorenzo. Así que no define. Pobre, pero bueno. Pobre. Alguna alegría. Ya le dije quién puede llegar a ser el invitado. En bien. Un ratito le vamos a estar contando. No es Guillermo Carnaghi, que también es hincha de San Lorenzo. Hincha de San Lorenzo, ¿verdad? Sí, nada tiene que ver Guillermo Carnaghi con el invitado de hoy. Mire usted. Sí, tiene que ver con algunas cuestiones que vamos a estar hablando durante el transcurso del programa. Tenemos varios temas. Vamos a ir ordenando a medida que nos vayamos adentrando en el programa. ¿Se fue Bey o no se fue Bey? ¿Presentó la renuncia? ¿Se quedó? Mire usted, un ratito. Pero no alcanzó a dejar nunca de ser el presidente, en realidad, más allá de los títulos de los diarios digitales. Obed nunca dejó de ser el presidente del Consejo Deliberante. Presentó su renuncia. Expresó su voluntad de dejar de serlo. Las causas, y bueno, cuestiones personales, dijo, muchas presiones. Él sabrá y seguramente, y bueno, en algún momento tendremos la oportunidad de dialogar con el presidente del Consejo. Pero vamos a escuchar lo que decía Julio Bey en una entrevista que brindaba a los colegas de SM Andes Patagonia respecto a la reunión que tuvo los concejales con los concejales, en donde decidió seguir siendo el presidente del Consejo Deliberante. Lo escuchamos. El resultado fue un rechazo por unanimidad de todos mis compañeros. Bueno, eso me sirve, me ayuda. Ellos entendieron el mensaje de que necesito ayuda. Es un consejo que realmente necesita que todos los concejales tratemos de ponerle lo mejor para que llevar la gestión adelante. Estoy, a pesar de que venía bastante mal, estoy feliz porque vi a Toto, a Ana, a Emilia plantear de que tengo que seguir y que estoy haciendo una buena gestión. Seguramente que si así fue, a partir de ahora a lo mejor podemos mejorar un montón de cosas que aún nos falta mejorar. Es un año más tranquilo, el otro va a ser un año político y todo lo que queremos hacer en estos 3 meses que nos faltan estarían más garantizados si lo hacemos ahora que el año que viene. Bien, está como Riquelme, está feliz, dijo Julio B, está tranquilo del mensaje que le dieron los concejales de los distintos bloques respecto a la gestión. Si Obey dejaba de ser el presidente del Consejo Deliberante, quien debía asumir, seguramente de manera provisoria, era el vicepresidente, Carlos Saloniti, pero lo que uno imaginaba o especulaba era que Rodolfo Manson iba a terminar siendo el presidente del Consejo Deliberante en lo que restaba de este año. Sí, en realidad yo estuve el viernes con Julio y me hablaba del estrés, de las presiones y demás. Entonces un poco en broma yo le decía, estrés y presiones tienen los compañeros míos de la UOCRA, digo que trabajan 12 horas por día y a veces no les alcanza para vivir bien o para pagar la luz y demás. Así que nada, tranquilidad, hay un desgaste, es indudable, estamos llegando a fin de año, pero bueno, es una persona que se ha hecho... Desde lo afectivo se ha hecho querer por el resto de los concejales, así que nada, fue un momento de calentura, un momento, un mal momento personal, que ya venía, porque hace pocos días cumplió años, ya venía con algunos problemas de esa naturaleza. Los concejales consideraron que ya estamos terminando el año y de última se verá en febrero el año que viene,
quién es el presidente del Consejo el último año, ¿verdad? Bien, lo cierto es que Julio Bey va a seguir siendo, lo de Riquelme y está feliz era un chiste, porque justo dijo, estoy feliz, me hizo acordar al ex 10 de Boca, hoy en Argentinos Juniors. Vamos a cambiar de tema, va a estar con nosotros en un ratito nada más, en el segundo bloque, de hecho ya está en los estudios de Supercanal, Carlos Aloniti, precandidato intendente del Movimiento Popular Neuquino, concejal por el partido que hoy gobierna la provincia, que en la ciudad tiene representación en el Consejo Deliberante. Hubo algunos proyectos presentados en los últimos meses, no solo presentados, sino que también aprobados en los últimos meses, que tienen que ver con la gestión municipal. ¿Se estará preparando Saloniti para afrontar, por ejemplo, un cargo en el Ejecutivo Municipal? Ha expresado sus ganas de ser intendente de San Martín de los Andes. De hecho, desde algún sector surgió, por ejemplo, hace algunas semanas, una calcomanía que compartíamos nosotros a través de la otra cara digital, que expresaba el Saloniti 2015. Ahora comenzaron a través de las redes sociales a conocerse algunas gráficas que apuntan a lo mismo. El 30 de noviembre hay elecciones internas en el Movimiento Popular Neuquino. Parecía ser que las internas no iban a involucrar a los municipios de primera, como es el caso de San Martín de los Andes. Anoche, sobre el cierre de la reunión de la Junta de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino, se definió que las internas también van a ser en los municipios, salvo en Neuquén Capital, en el resto de los municipios. Es decir, que San Martín de los Andes, el 30 de noviembre, tiene internas para la elección de cargo intendente. Así que queda muy poco. Los tiempos en política son como en televisión, son tiranos, y seguramente se están rearmando desde cada uno de los sectores. Vamos a hablar con el concejal Carlos Aloniti de esto, pero también de algo que el hombre del MPN ya adelantaba en la sesión pasada del Consejo Deliberante. ¿Y por qué decía que íbamos a hablar de Guillermo Carnaghi? Porque Carlos Aloniti adelantó en la última sesión, el pasado jueves, algo respecto a la situación de Guillermo Carnaghi. Dijo el concejal, y ahora se lo vamos a preguntar a él, no quedamos del todo conforme con lo que fue la interpelación y nos parece que hay una incompatibilidad de funciones del secretario de gobierno y vamos a expresar esto a través de alguna forma, entendemos que esté planteada administrativamente o desde lo legal, al Ejecutivo Municipal. Vamos a escuchar lo que decía Carlos Aloniti y en un ratito se lo vamos a preguntar a él para tener un poco más de detalle sobre cómo se ha avanzado desde el jueves hasta hoy respecto a esto en el bloque del Movimiento Popular Neuquino. Nosotros el jueves pasado tuvimos la interpelación al secretario de gobierno, Guillermo Carnaghi. Se habló, todos los concejales preguntamos, pero como bloque de MPN tenemos que tener una postura como concejales, porque si no, ¿qué sentido tuvo una interpelación? La sociedad nos está preguntando, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué pensamos? ¿Nos pareció que estuvo bien? ¿Estuvo bárbaro? ¿Declaramos ciudadano ilustre? ¿Qué hacemos? Me parece que tenemos que tomar una postura política frente al tema. Nosotros desde ya adelantamos como bloque del MPN que nosotros vamos a presentar algo que solicitándole al intendente municipal el apartamiento de Carnaghi más allá de la obligatoriedad de iniciar el sumario administrativo, porque acá Carnaghi dijo no, eso no puede ser. Sí, la carta orgánica dice claramente que los funcionarios cuando se genera una manifiesta incompatibilidad tiene que iniciar su sumario administrativo. Lo digo porque está en la carta orgánica y se tiene que hacer. Ahora, como nosotros como bloque no podemos dejar pasar que vino Carnaghi, habló todo el mundo y después listo, no pasó nada, hablemos de otra cosa, que está todo bien. No, corresponde que esto, entendemos nosotros que cada uno toma una postura política. O le parece que estuvo bien Carnaghi y lo felicitamos, o lo que hizo está mal. Pero no podemos frente a la sociedad no decir nada. Porque si no, así que nosotros la semana que viene vamos a estar presentando nuestra postura, que por supuesto la idea es que los concejales estén convencidos de que Carnaghi, realmente, no para la prensa, sino convencidos de que Carnaghi no está bien que siga como secretario de gobierno, porque hay una manifiesta incompatibilidad, o como mínimo que se le inicie el sumario que dice la carta orgánica. Bueno, vamos a pedir a los concejales que realmente tengan compromiso y convicción política, que nos acompañen. Porque esta no es una cuestión partidaria, es una cuestión de si no vino, habló y nosotros, listo, no pasó nada, marcha impreso y sigue todo bien. Así que eso lo quiero dejar, quería aprovechar este espacio para decirlo.
como siempre este cuerpo debe hablar todas las cosas, te parece que también está bueno decirlo en este ámbito. Bien, en el segundo bloque vamos a estar conversando con Carlos Saloniti, el concejal del Movimiento Popular Neuquino, respecto a este tema, en qué se ha avanzado y otras cuestiones que tienen que ver más con la gestión como concejal y algunos proyectos aprobados y seguramente su precandidatura a intendente de San Martín de los Andes. Vamos a hablar también hoy, durante el desarrollo del programa, seguramente va a ser en el tercer bloque, de las repercusiones que han tenido las declaraciones de Fidel Colipán en el Consejo Deliberante, particularmente declaraciones que entendemos que no estaban acordes con lo que se está planteando, por lo menos desde las comunidades, respecto a la interculturalidad. Hoy, en una entrevista radial, le preguntaron a Ariel Epulef si Guillermo Larán iba a poder entrar al territorio de la comunidad curruinca. Epulef dio una especie de marcha atrás respecto a las declaraciones de Colipán. Era de esperar, pero vamos a hablar un poquito, ¿no?, de Fidel Colipán, del trabajo que desarrolla, del lugar donde se desempeña. Seguro, vamos a seguir con esta problemática de la interculturalidad, el izado de la bandera, en fin, está dividiendo la sociedad. Tenemos muchísima información, mucha gente que nos para, que nos agrega datos. En el día de hoy hay una nota muy importante en el diario Río Negro, firmada por Julio Rasneri, donde habla de la masacre de Masallé, una masacre perpetuada por la gente de Calfucurá, y es un artículo en un diario prestigioso como el Río Negro, donde más o menos con distintas variables relata lo mismo que habíamos empezado a decir nosotros con el tema de la conquista del desierto. Y demás. Se está politizando mucho, se está dividiendo la sociedad, han aparecido algunos personajes nuevos que después les vamos a contar sobre el tema de arqueología, en fin. No tan nuevo, ¿no? No, pero le vamos a contar a los... Sueldo vienen cobrando hace un tempito ya. Sí, hemos descubierto un personaje que anda por los medios hablando, y como antes decía otra cosa, cuando él se radicó acá, empezó los trabajos de él en el 2012, por ahí, él decía otras cosas como arqueólogo y después cambió de opinión. Entonces ahora fuimos a ver por qué cambió de opinión. Bueno, hay un contrato ahí de 10.000, 11.000 pesos por mes que ha hecho que este hombre cambie y que también le vamos a alertar, vecinos, una trama como la de costumbre que tiene este ejecutivo municipal de armar estructuras, ravioles, meter ñoquis, en fin, que todo eso por supuesto lo termina pagando usted. Le vamos a mostrar cuánto se está gastando hoy de monotributo. El monotributo hace dos años, cuando lo denunciamos en uno de los programas, el secretario de gobierno Carnaghi se comprometió a reducirlo. En ese momento estaban en el orden de los 300.000 pesos por mes de monotributo. Bueno, ahora está en 650.000 pesos por mes. ¿La inflación? Sí, la inflación. Y la deuda que nos va a dejar este intendente de muchos millones de pesos. Así que le vamos a ir contando, porque hay monotributos que trabajan, hay personas de bien, honestas, que trabajan. Hay otros monotributos que son recompensas políticas para los punteros y todo eso, que también se lo vamos a ir contando. Bien, pasaron 17 minutos de las 10 de la noche, hacemos la pausa, la primera, a la vuelta, conversamos con el concejal y precandidato a intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti. Ya volvemos.